Gorka, Nerea y Esteban, la prueba final está a punto de empezar. Vais a tener 35 minutos para cocinar el lomo de chicharro desespinado. Pues es que me imaginaba que iba a ser 30 minutos la prueba. Así que me he alegrado, por lo menos 5 minutos más de prueba. Mucha concentración, muchísima suerte, porque el tiempo comienza ya. Ah, chicos. Nerea, Gorka y Esteban tienen que elaborar un lomo de chicharro. Para ello tendrán que deslomar y quitarle todas las espinas. También tendrán que rehogar calabacín, añadir la leche y pasarlo finalmente por la batidora. Cuando tengan listas las patatas, las mezclarán con perejil, aceite y sal. De esa forma lograrán una base sólida para el plato. Los tres concursantes empiezan muy concentrados, porque son conscientes de lo que se juegan y saben que el mínimo despiste podría llevarlos a la eliminación. Tenía que haber puesto a calentar primero, pero bueno. Bueno, Elena, ¿cómo les ves? ¿Te parece que se han organizado como lo harías tú? Bueno, les veo muy sueltos, ¿no? Que se ve que saben, ¿no? Y lo que más me ha gustado, primero, es que están controlando los tiempos, ¿no? Hay dos tipos, los que han empezado a cocer la patata, ¿no? Y luego también lo que me encanta es que él lo que está haciendo es, yo creo que es lo que más delicado es, que es, está empezando... Sí, pero él me decía que le daba mucho miedo el pescado. Por eso. Es de Vitoria y que ahí no andan con pescado. Sí. Igual por eso ha empezado por ahí. Voy por atrás. Pues primero la patata, porque hay que cocerla, que es lo primero. Y luego el calabacín, el pescado el último, porque es lo que más mancha y es lo que más, con más paciencia, hay que trabajarlo. Teniendo en cuenta que lo mío no es el pescado, pues estoy intentando defender el fuerte lo mejor que puedo. Tres niveles, un poquito. Sí. Hay uno que sabe un poco menos, otro que es medio y otro que es de otro nivel, ¿no? Sí. Pero hemos tenido nuestras sorpresas también. Ya. Porque resulta que hay otro elemento y otro ingrediente que no está ahí encima de la mesa, que es uno mismo, ya. El nervio, claro. Y el control, ¿no? No, pero me llama la atención, ¿no? Que dos han hecho lo mismo, lo de cocer las patatas, y otro lo que ha hecho es primero deslomar el chicharro, ¿no? Que él lo que quiere es, a lo mejor, hacer lo que más trabajo cree que le va a costar, ¿no? Es el muerto. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo evoluciona cada uno, pero lo estoy viendo como que se ve que tienen arranque y se ve que tienen experiencia, ¿no? Aquí vengo con Elena, a ver cómo lo llevas. Bien. Cuéntanos. La patata está ya cociendo y ya lo que voy a probar es el calabacín salteado un poco para que vaya cogiendo un poco soltura, para que coja todo el agua. Sí. Para luego meterlo con la leche. Y con un punto de sal. Vale. Para luego coger un poco de patata y hacer la crema. Perdón, se me está yendo un poco. ¿He visto? Sí, perdón. Se nos escapa, Elena, se nos escapa. Hace bien. El trabajo... Nosotros somos secundarios, ellos estaban lo suyo, a cumplir la prueba. El trabajo es lo primero. ¿Cómo le ves a este quería, me he imaginado, has utilizado bastante verde del calabacín, ¿no? Quiero coger las partes verdes, estas igual las retiro para igual... Sí. Dar un toque final para una presentación. ¿No? Pero buscas un puré un poco más verde, ¿no? Sí. Sí. Vale, me he imaginado. No, vale. Eso me ha gustado mucho, ¿no? Sí, estoy viendo lo que es la parte, la carne interna, porque es blanco que tenemos en la patata, pues quiero usar el verde, que nos ha metido claro, que tiene que estar verde. Sí. Quiero trabajar con las piperras luego también un poquito. Y luego, ¿dónde has aprendido a cortar? Pues día a día. ¿Has cortado mucho? Día a día, cortar, día y ya lleva buena uña. Tiene mucha destreza este con el cuchillo, ¿verdad? Sí, esa es la herramienta. Primero que toda la herramienta, primero y luego... Venga, luego bien. ¿Qué tal vas? ¿Cómo estás? Bien, la patata la tengo, el calabacín en ello y ahora me voy a poner con el pescado, que es lo difícil. Es lo difícil, Elena. A ver, lo difícil y lo principal es que si me falta el pescado... Bueno, Nerea, el entusiasmo con lo que estás cocinando, vale. Nos estás transmitiendo aquí una energía tremenda. Tú haz a tu manera, como te sale. ¿Qué de eso se trata? Vale. Hazle caso a Elena, que transmite mucha serenidad. Sí. Contágate de esa serenidad de Elena. Vale. Venga, concéntrate. A mí me gusta el movimiento. Sí. En la cocina, Eso no falta, eso que no falta. Bueno, tú sigue
lo tuyo. Vale. Gorka, esto de quitarle las pinzas es bastante complicado, ¿verdad? Estresante. Sí, 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 porque además están bien pegadas. Sí, sí, pero el chicharro es muy sabroso, pero tiene el problema de que tiene mucha espina. A mí me encanta cuando como pescado realmente que no haya espinas, ¿no? Si cae alguna, da igual, pero lo perfecto en el restaurante, mucha gente pregunta, ¿y hay espinas? ¿O ya viene ese espinao? Entonces, por eso requiere el trabajo, pero al final merece la pena. Mi hijo con 5 añicos también prefiere. ¿Eh? ¿También prefiere? Sí, sin espinas. Pues tu hijo es muy listo. Le dices de mi parte, ¿eh? Si está oyendo, sí. Que aquí el Aita... Opa Kerman, ¿eh? Opa Kerman. Que aquí el Aita lo está haciendo muy bien. ¿Eh? Es cargas con ella. Y ya tienes las patatas y ya tienes todo, ¿no? Estoy en ello, sí. Bueno, bueno. Pues tú sigue, que te queda poco ya. Y lo mejor es repasar y sobre todo pasar la mano por encima una vez que hayas pasado todo, ¿eh? Vale, hacer así. Y verás. Y ver si queda algo, si ¿no? Queda por ahí. Alguna. Hasta aquí. Ahí. Para que no te. No, 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 con la mano y así no te cortas, ¿vale? Ah, qué bien, es verdad. Gracias. Pero no hay que estar. ¿Vale? Bueno, Elena, ya ves qué concursantes tenemos, cómo están de concentrados y lo bien que lo hacen. ¿Cómo les has visto? Yo creo que según va avanzando el plato, están más tranquilos y ven que el resultado va hacia adelante, ¿no? Entonces, este es el momento crucial para dejarles acabar y me parece que le han sacado un partido tremendo y además me encanta lo que estoy viendo, ¿no? Que gente como ellos puedan hacer platos así, que tampoco son fáciles, ¿no? Ya le gustaría a tu Aita estar aquí ahora. Hombre. Bueno, le hubiese encantado, él no ha podido venir y hubiese disfrutado un montón. Hubiera venido desde todas las pruebas. Hubiera estado en su salsa, Juan María, aquí, ¿verdad? No íbamos a ver ninguno de nosotros. Y también les anima a los concursantes y os saluda a todos, por supuesto. Claro que sí, pues un saludo también de nuestra parte para Juan Mari desde aquí, que todos la queremos mucho. Elena, nos tienes que dejar, desgraciadamente. Chicos, concursantes, Elena se nos va. ¿Quieres decirles alguna palabra más? Quiero deciros que gracias por traerme. Seguro ya seguiré a ver qué os ha pasado, ¿eh? Y no dejéis la cocina y ánimo y seguir cocinando y nunca olvidéis este momento en el que habéis podido participar. Es que ricas. Y conocerte, y conocerte. ¿Qué tal, Basteño? ¿Marcha voy, la cosa? Voy, ya más tranquila, la verdad. Bueno. A ver si evapora un poco. Bien. A ver, chicos, 8 minutos. Analizar lo que os falta. Patata rota, para que vaya el chicharro encima. Punto de la crema. Punto del horno. Pescado al horno. La vinagreta. Y alguna hierbita que tenéis ahí para decorar. Nerea, el tuyo es el de arriba, acuérdate, ¿eh? El mío ¿cuál? Es el de abajo. Nerea. Sí, sí, sí. Vale, sí. Voy a poner una ramita, ¿eh? Acuérdate. Acuérdate. Me acuerdo. Meto. Ah, es ese, perdón. Marco, ¿eh? Marco es mío, ¿eh? Ya estamos para emplatar, que se dice. Estamos prácticamente para emplatar. El pescado necesita muy poquito tiempo y... Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver. Elena ha quedado encantada con nuestros concursantes. A ver si les gustan todo lo que valen. Lo voy a hacer aquí porque no tengo más. Mire. Concursantes. Os quedan ahora mismo 4 minutos, solo 4 minutos. Recordad, por favor, la zona de trabajo tiene que estar limpia para presentar los platos. ¡Ánimo! Es que quiero sacarlo ya. Pues sácalo. Pero, Esteban, ¿cuál es el mío? ¿El del fondo, no? No, el mío es el primero. ¿Qué hago? Trae la otra. Las puertas de los hornos hay que cerrar, que se va la temperatura del compañero, ¿eh? Ya. Si quieres sacar el tuyo, lo sacas. Pero es que no venga, puedo venga, sacarlo. Venga, venga, venga. No, no es un momento de tensión, es un momento de desorganización que ha organizado Nerea. Es decir, yo lo tengo dominado, Esteban lo tiene dominado y tener que ayudarla ya, porque se pone nerviosa, pues me... Primero, me quita tiempo a mí y segundo, me descentra, me desconcentra. Sacas el tuyo, lo pones encima de la mesa y lo ves. Y cierras la puerta, porque vale. Si no, el de Esteban no se hace. Pero es que el problema es que no podía sacarlo, si me lo han encerrado No podía sacar, o sea, necesita. Son bandejas que no tienen ya para agarrar. Porque yo con las de mi casa no me hace falta manoplas. Agarro y es plástico. Aquí es hierro y encima pesan como...
como un burro al hombro, o sea, que imagínate, imposible, imposible, y menos sacarla del fondo, 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 hasta aquí. Tranquilo. ¿Tienes tiempo? Coge otro plato, si quieres. Vas a ver tiempo. Es que no queda nada de tiempo y quiero hacerlo de una manera, no sé si es esa. He visto poder hacerlo así, no. He puesto mucha patata, he quitado patata. ¿Estás emplatando? Sí, emplatando. ¿Tiene aceite de oliva eso? Ahora le voy a poner aceite de oliva. No, en el plato que se emplata no se mezcla nada. Tienes que mezclar aquí y mezclar todo aquí. Vale, hacer como un puré. Como una patata rota, con sal. Sal ya tiene. Sal tiene. Tiene. Y algo de verde, cebollino vale. Picado o lo que sea. ¿Te encuentras cómodo? Sí. Vale. Gracias. Tengo ya la patata, tengo el calabacín, o sea, las dos cremas a punto. Me falta solo el pescado, o sea, tengo un tiempo considerable para hacer el pescado y la vinagreta. O sea que sí, me veo que la prueba la termino, vamos. No pilla el tiempo. Esteban, Nerea, Gorka, solamente os quedan 2 minutos, últimos 2 minutos. Las zonas de trabajo limpias, por favor. Al poner el chicharro justo, justo al horno, me da cuenta que le falta una parte de piel. Le falta la piel. ¿Qué he hecho? Pensar, si le falta la piel, un error que se ve. Dar la vuelta. Chicos, último minuto de la prueba final. Oí a Sonia y a Iván, Esteban, Esteban, no sé qué. La piel por arriba, por abajo, dicho, mira, a mi manera. Concursantes, últimos 30 segundos. Veo mesas sin limpiar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Un paso atrás. Claro. Porque estoy muy enfadado, ¿qué os pasa? Cago en Dios. Yo tengo hecho eso lo primero, me cago en Dios y se me olvida. Me siento hecho un desastre. O sea, lo primero que he terminado, que es el puré de calabacín, y me lo he dejado.